el que nos guía por el camino de la vida. Lo contemplamos y le damos gracias por todo lo que ha hecho, por su amor fiel hasta la muerte. Ahora Él, vivo para siempre, nos acompaña y nos da la mano para que caminemos con su mismo amor y anunciemos con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir su buena noticia. Ponemos en pie y comenzamos cantando, vamos cantando al Señor. Bienvenidos a esta celebración de la ascensión de Cristo a los cielos. Es una celebración de victoria. El Señor ha subido a los cielos, pero no se distancia de nosotros. Está con el Señor Padre Dios y está con nosotros. Son sus palabras de despedida que hoy oiremos en el Evangelio. Yo estaré ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. La recordamos hoy, precisamente el día en el que parece que lo despedimos, porque sube al cielo, sube con Padre Dios. Reconozcamos que Él nos deja a nosotros aquí como testigos suyos, una misión que a veces no terminamos de hacer del todo bien. Por eso, pedimos perdón al Señor, manifestamos que somos débiles y pecadores y pedimos su ayuda confiando en su misericordia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movidos por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardar que se cumpla la promesa del Padre de la que había oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se les quitó de la vista. Cuando miraban fijo al cielo mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileo, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? El mismo Jesús que había tomado de entre vosotros y llevado al cielo,
volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Hasta el final de los tiempos. ¡Aleluya!
En atención, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos pequeños, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y gracias por el saludo que le vais a hacer a Jesús en la Eucaristía hoy. Algunos de vosotros no habéis hecho todavía la primera comunión, otros sí. Pero sabemos que el Señor está con vosotros. Y vosotros hoy sois los que, en nombre de todos, vais a darle gracias al Señor por estar aquí con vosotros. ¿En qué quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Con la primera lectura o con el Evangelio? Porque parece que tengan mensajes distintos. Por eso digo, ¿en qué quedamos? En la primera lectura es la primera página del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera página. Primero, San Lucas hace la dedicatoria. En mi primer libro, querido Teófilo, como si escribiera a un amigo suyo, le dice que ha escrito dos libros. En el primero ha escrito toda la historia de Jesús hasta que subió a los cielos. Dice, y ahora os voy a contar cómo sigue la historia. Entonces, Jesús sube al cielo, pero encarga a los discípulos que vayan por todo el mundo a hablar de él, a hablarle de él a todo el mundo, y que vayan hasta los extremos de la tierra, hasta el final, hasta Las Palmas, hasta Las Palmas de Gran Canaria, más lejos todavía, hasta el fin del mundo. Eso es la primera lectura. Vemos a Jesús que sube al cielo y ya no se le, ya los apóstoles ya no le ven más, ya no le verán más. Pero es que en el Evangelio tenemos un mensaje que parece distinto, porque la palabra de Jesús con la que se despide de los discípulos es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En la primera, ustedes tienen que ir hasta el fin del mundo hablando de mí, y en la segunda, yo estaré ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿En qué quedamos? ¿Se ha ido? ¿Está con nosotros? ¿Se ha ido? ¿Está con nosotros? Yo creo que lo que hacemos aquí, en la Catedral de Las Palmas, en esta Eucaristía, que termina con una lluvia de flores, lluvia de pétalos, nos da un poco, nos ayuda a comprender esto. ¿Qué significa que nosotros pongamos sobre el altar
la custodia. Con Jesús sacramentado, en la custodia, que significa su presencia con nosotros, no que significa que es su presencia con nosotros, y al mismo tiempo vayan cayendo, como si cayeran del cielo, a donde ha subido Jesús, vayan cayendo esas flores que van cubriendo todo el presbiterio. ¿Qué significa eso? Pues significa el mensaje. Por una parte, Jesús, desde el Padre, desde donde está con el Padre, desde su lugar de victoria, de su victoria con el Padre, que ha vencido a la muerte, ya no muere más, nos envía signos de su presencia. Es como quien nos estuviera mandando regalos continuamente. Nos está mandando regalos continuamente. Y entonces nosotros podemos entender que Él está con nosotros por los regalos que Él nos manda. Es como si tuviéramos todos los días un paquete por correo con un regalo precioso sin remite. Sin remite. No sabemos de quién viene. Y todos los días recibimos un regalo. Y todos los días recibimos un regalo. Todos los días recibimos un regalo y decimos, pero bueno, ¿esto qué es? Es alguien que me quiere mucho, pero yo no le veo, ni siquiera puedo contestarle para darle gracias, pero todos los días él se deja. ¿Existe este señor? Claro que existe. Este señor o esta señora, este amigo o esta amiga, existe, pero yo no le veo, ni sé quién es, pero está ahí. Están sus regalos todos los días. Lo que hoy celebramos se parece algo a esto, se parece, es para entendernos. Jesús realmente ya no puede morir, es decir, no está como nosotros, que sufrimos la enfermedad, que nos caemos, nos torcemos un tobillo, y tenemos dificultades, y las cosas no van bien, las cosas no van mal, van mal. Jesús ya no está en este mundo en el que las cosas cambian y en el que las cosas caminan hacia la muerte. No, Él está con Padre Dios. Pero desde donde está con Padre Dios, nos manda sus regalos todos los días. Nos manda sus regalos. Son como pétalos de flores que todos los días nos regalan. ¿Cuáles son esos pétalos de flores? ¿Cuáles son los regalos que Jesús nos envía todos los días para que nos demos cuenta de que Él sigue con nosotros, de que Él está con nosotros, de que Él nos ayuda continuamente? Lo primero, la Eucaristía. Lo primero. Por eso lo ponemos ahí sobre la mesa del altar. ¿Cuál es el gran regalo que Jesús nos da todos los días? La Eucaristía. Lo primero, la Eucaristía. Es el gran regalo que Él nos da para que seamos conscientes. Estoy con ustedes, estoy con ustedes, estoy con ustedes. Pero además tenemos su palabra, que nos recuerda todos los días. Podemos leerla continuamente, todos los días. Y nos recuerda, Él está con nosotros. Y habla con nosotros desde esta palabra, como si estuviera aquí con nosotros. Él nos dice estas cosas que nos animan, que nos dan fuerza. Pero hay más. Tenemos su perdón. Tenemos su perdón. Un regalo que Él nos manda, su perdón. Cuando hemos hecho algo mal y necesitamos saber que Dios sigue con nosotros porque nos perdona, ¿qué hacemos? Pues vamos a un sacerdote. Necesito el perdón de Jesús. Necesito el perdón de Jesús. Y el sacerdote nos da el perdón de Jesús. Su misericordia. Pero hay más, ¿verdad? Está Jesús, aquí tenemos dos signos de Jesús. Si se han fijado, he incensado el altar y después he incensado el Cristo crucificado y la señal de Cristo resucitado, su luz. Jesús ya no está así. Él ya no está crucificado.
y la ha resucitado. ¿Por qué no mantenemos así? ¿Por qué ponemos en nuestras iglesias el crucifijo con Cristo crucificado si Él ya no está así? Para acordarnos de su amor, para acordarnos de que Él ha dado su vida por nosotros y para que nos entre por los ojos lo que Él ha hecho por nosotros. Ese amor que le ha llevado a la cruz es el que está siempre con nosotros todos los días. Y esta luz del cirio pascual es la luz que nos ilumina todos los días, que ilumina nuestro corazón como señal de que Él sigue con nosotros. Pero hay más. Está el amor de su madre. El amor de su madre nos la dio en el último minuto, cuando estaba en la cruz. Y le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y Juan, que nos representaba en aquel momento a todos nosotros, la recibió como madre. Y nosotros sentimos que podemos acudir a ella y podemos acercarnos a ella. Dile, madre, me pasa esto, como los niños que se acercan a la mamá. Me pasa esto. O estoy muy contento por esto. O me pasa aquello. O me ha pasado esto. ¿Qué hago? Y la madre nos ayuda. Pero hay más. Cada uno de nosotros, somos un pétalo, somos una flor. Como un regalo de Dios para aquellos que no lo conocen, que no lo entienden, que no lo ven. Y muchas veces que no lo ven porque están sufriendo, o porque carecen de todo, o porque necesitan la ayuda y no se dan cuenta de que Dios está con ellos. Nosotros somos, cada uno de nosotros, somos esa ayuda que hace presente a Jesús en la vida de los que nos necesitan. Cada uno de nosotros somos esa flor que Jesús envía a los que tienen necesidades para que se den cuenta de que Jesús está con nosotros. Esa lluvia de pétalos, esa lluvia de flores, es que Dios nos manda a todos nosotros. Vayan ustedes por Las Palmas, vayan ustedes por sus parroquias, vayan ustedes por sus barrios. Sean ustedes flor de alegría, pongan ustedes alegría en la vida de la gente, pongan ustedes color en la vida de la gente. Hay mucha gente que sufre, que tiene problemas, dificultades. Seamos nosotros esa flor que hace presente a Dios. Por eso digo que esta lluvia de flores hoy nos ayuda a comprender. Él está con nosotros, ahí está la Eucaristía. Y al mismo tiempo, Él está fuera, con Padre Dios. Pero desde donde está con Padre Dios, nos envía a nosotros por el mundo para que seamos sus testigos. En sus últimas palabras han sido dos. Una, vayan ustedes por el mundo y sean alegría y color para los que no tienen en su vida alegría y color. Otra, yo estoy con ustedes siempre, todos los días. Con ustedes y con ellos. Con ustedes y con los que los necesitan. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe a comprender el mensaje de este día y a sentir siempre su presencia con nosotros. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
dándote gracias de nuevo por vosotros, discípulos, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con nosotros.